Bueno, compartiendo el sentimiento de una comunidad toda que solidariza con el dolor de la familia de Carabineros de Chile. Día a día, quienes somos familiares de Carabineros, vivimos la angustia de quienes están en servicio. Sabemos que la delincuencia se ha agravado, sus formas son cada vez más violentas, y esperamos que día a día se tomen las mejores determinaciones para poder detener esta ola de delincuencia. Y por supuesto, así como es en toda la comunidad de Cauquienes, vamos a seguir apoyando a Carabineros de Chile. Mi más sentido pésame, como decía antes, a toda la familia de Carabineros, y también el día de hoy acompañar al Círculo de Carabineros de Chile, del cual mi padre fue parte durante su vida. Bueno, el gobierno está conmocionado, esta situación es tremendamente injusta, muy dolorosa. No obstante, el gobierno ha promulgado ayer una ley muy importante y una serie de acciones también que van precisamente a poder revertir la situación que estamos viviendo. El gobierno está preocupado, el gobierno le da todo el respaldo a Carabineros de Chile. Carabineros de Chile es una institución tremendamente importante para nuestra nación. Tomamos este cariño, sirve enormemente para levantar el ánimo, el espíritu sobre todo de todos nuestros carabineros. En especial los carabineros que trabajan acá en la Cuarta Comisaría de Destacamento y son todas sus localidades. Tengan presente que carabineros, independiente de las cosas que están pasando, va a seguir trabajando siempre. De hecho, a muestra un botón, ayer tuvimos un procedimiento, un robo a una joyería, donde carabineros actuó rápidamente, se detuvo a la persona y se recuperaron todas las especies. Una señal potente a la ciudadanía que carabineros está ahí, estamos para ustedes y lo tenemos a ustedes. Así que vamos a seguir trabajando con la fuerza que hemos tenido hasta ahora, independiente de las cosas que están pasando. Y agradecer una vez más todas las muestras de cariño y afecto que han demostrado toda la ciudadanía, tanto en la comisaría y en este Templo Santo el día de hoy.